¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Aquí estamos en la edición del miércoles, día 4 de mayo, con algunas cosas, algunos temas que hemos considerado que pueden ser interesantes para distraerles, entretenerles o incluso para informarles. Bueno, estamos en una nueva, en el inicio de una nueva campaña electoral, en el inicio de una, bueno, no sé si será la más larga después, porque esta ha sido la legislatura más cortita. Ayer Su Majestad el Rey y el presidente del Congreso se reunían y en estos últimos meses, en este último par de meses, se han visto muchas veces, pues se reunían para firmar ese decreto de disolución de las Cortes, unas Cortes que apenas han podido trabajar pendiente de los acuerdos, de los convenios, de los arreglos, de si me llevo bien o me gustas, de si no me llevo bien y no me gustas. Bueno, pues ayer concluyó toda esa situación con esa firma que se ve está llevando a cabo Su Majestad el Rey Don Felipe frente al presidente del Congreso. Desde hoy, pues se inicia un nuevo periodo, yo diría que electoral, aunque comenzó justo en el final de la anterior, pero bueno, era tan cortita que apenas nos hemos dado cuenta. Preparados todos, pues, para una nueva campaña en donde volveremos a oír, eso sí, no sé cómo, oír y ver, porque dicen, se empeñan todos en recortar gastos. A lo mejor está bien que los recorten, pero que nos enteremos de lo que al final nos va a pasar. Una nueva legislatura y un día después del Día del Funcionario en la ciudad. Todos de fiesta porque era su patrón y hubo reconocimientos. Estos los ponemos. Thank you.
Pues de enhorabuena a todos los reconocidos con estos 25 o 35 años trabajando como funcionarios en la ciudad autónoma de Ceuta. Ayer, bueno, pues les han visto, ayer recibieron ese reconocimiento. Yo me voy a ir ahora, yo no voy a ir a ningún sitio, me voy a quedar aquí, pero voy a intentar que me lleven a algún sitio. Pasa que no sé yo qué trabajo elegiría, si el tuyo o el tuyo, no sé, me lo voy a plantear. Teresa, ¿cojo el de Ale o cojo el de José Manuel? ¿Cuál que sería? Buenas tardes. Ah, bueno, yo creo que el de Ale. ¿Verdad? Mejor. Promete más, ¿no? Sí, sí. Te da mejor aspecto, ¿no? Bueno, ¿quiénes son? Pues son los que están gestionando la empresa Ceuta Calla. Uh-huh. Y bueno, pues básicamente hacen actividades de calla. Este fin de semana tenemos en el Parque Marítimo del Mediterráneo. Ya me lo va a contar todo, ya me va a fastidiar la entrevista. Teresa, es que no me deja, te digo que me los presente y te vas ya a la actividad. Entonces no puede ser. Ceuta Calla, que tiene una legendaria trayectoria, ¿no? Porque fuiste los primeros en montar, en hacer un montaje como el que tenéis. ¿Cuánta gente visteis el año pasado, Alex, por ejemplo? Pues, bueno, tú que llevas los números, ¿cuánta gente dice? José Manuel, venga. Es que decíamos de que el trabajo nos gusta más, porque Ale hace el trabajo de campo. Se le nota ese morenazo, y que a él no le hace falta para estar guapo, pero bueno, ahí lo tienen. Y José dice, no, yo hago los papeles. Un poco de campo y más papeles. Y el tiempo que le sobra se lo dedica al peluquero, pero eso va más de tarde en tarde. Tienes mucho trabajo porque hace tiempo que no vas. Sí, sí, bastante. Bueno. Pero eso es bueno. No, eso es buenísimo. Bueno, cuéntame, ¿cuántos fueron? Pues el año pasado bastante, no te podría decir número, la verdad, pero bastante. Estuvisteis trabajando todo el verano. De domingo a domingo. Las rutas de noche, las rutas de día, había gente, siempre había cola. Sí. La verdad que esperemos que este año siga así. O más. O más, porque hay bastantes actividades próximas y esperemos llegar a más gente que el año pasado. Este va con casco o algo así, porque mira, me está engañando desde que ha llegado, ¿no? Desde que le hemos dicho lo del 11-8 ya se ha quedado un poco ahí pillado. Tiene los brazos negros, Teresa. Este nos engaña un poco, este sí, se pone protección o algo. O algo, ¿no? Tú le dejas ahí con caretilla o algo, ¿no? Le dejo. Sí, porque ahí. Ya lo veo me yo. Pone la sombrilla. Se queda fuera de la sombrilla. Ah, no, que no ha caído, es el pelo, que no te deja claro. Es tu sombrero particular, que te cubre la cara. Bueno, ya le hemos preguntado si es difícil mantener el cabello así, si cómo se peina. Te hemos preguntado todo, así de que todo, ya, en un momento ya de no todo. Te lo vamos a preguntar. Bueno, ahora sí, vamos a la actividad. Pues fin de semana, sábado y domingo, en el Parque Marítimo del Mediterráneo, de 9 a 11. ¿Y qué vais a hacer allí? Pues vamos a iniciar a la gente al paddle surf y al kayak, en lo que es subirse y bajarse de la piragua como de la tabla, remar, girar. Hay mucha gente que le da un poquito de reparo el llegar a la playa, alquilar una tabla e irse solo a navegar. Entonces, un poquito, porque coja un poquito de soltura, que se notan con confianza, aprovechando que en el parque pues no tenemos ni agua viva, ni erizo, ni ola, ni agente externo que puedan dificultar la tranquilidad de ese usuario encima de una tabla. Entonces vamos a intentar así que la gente coja un poquito más de soltura. ¿Y lo vais a hacer a lo largo de todo el verano o solo este fin de semana? Estamos intentando que sea algo mensual. Pero bueno, por ahora empezamos con esto, a ver qué tal la aceptación. ¿Y quién del público puede ir? ¿O quién tiene que? ¿Quién puede ir? ¿Niños, adultos, horas, yo qué sé? Pues lo vamos a hacer de 9 a 11 y para todos los públicos, de unos 7 años hacia arriba, para que aprovechen de la actividad que vamos a hacer, que se queden con la copla de las posiciones que les vamos a dar sobre la piragua y sobre la tabla y que se lo pasen bien, sobre todo, bien. Que disfruten del ¿Es deporte. Difícil? No. Es una actividad difícil porque cuando os vemos, claro, os vemos tan perfectos que decimos que se mete ahí. Oye, por cierto, cuando hay agua viva, ¿qué hacéis? No pensáis. Por ahora no lo han dado por escalar por subir a las piraguas, así que. No hay problema. Bien, bien. No hay problema. Además, hacéis rutas guiadas cuando estáis en la playa. Aunque la gente vaya con su piragua, pero vosotros hay siempre un monitor delante, detrás o donde sea, ¿no? O sea que. Varios, vamos. Nadie se queda solo. La expectativa que creasteis el año pasado. Con las rutas nocturnas a toda la gente que vino de fuera. Yo no sé si se quedó alguien sin hacerla. Bueno, ya hubo gente que sí se quedó sin hacerla por el mal tiempo, porque ese día estaba lleno y no había más plaza. Entonces sí ha habido gente que se ha quedado fuera. Bueno, ¿cómo se encuentran? A ver, porque se estáis en la ribera, donde siempre, en la espalda del mercado, que tenéis una... ¿Cuántas piraguas tenéis?
Tenemos 30 individuales y 15 dobles. Ahí un buen. Y unas 8 tablas de pádel sur. Y unas 8 tablas de pádel sur. ¿Quién enseña sur? ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién? ¿Cómo? El, ¿los dos? El que más. El pádel sur se no, yo creo que tú, ¿no? Sí. ¿Vale? Yo creo que tú eres el que te lleva todo el agua. Todo el agua petita. Yo es que me gusta todas las actividades que están en el agua. Estoy todo el día practicando y vamos. Y aprendiendo, que así se aprende, echando horas y horas sobre, la, sobre las tablas. Y el pádel sur es muy sencillo, lo único que tiene es ganar y dejarse llevar un poquito. Porque es más difícil de lo que se ve de fuera del agua que una vez que se monta uno en la tabla y empieza el equilibrio y dejarse llevar un poquito. Tendría que estar, tendría que haber cola siempre para practicar este deporte en una ciudad como la nuestra, ¿no? La hay, la hay. ¿Tenéis cola? Sí. ¿Tenéis lista de espera que ya no se dice cola? Mira, por ejemplo, tenemos ahora el día 21 la Vuelta a Ceuta, uh-huh, y es parte nocturna. Y hay un vamos, se completó en 3 días, toda reserva y hay lista de espera. Entonces, la gente todavía tiene más ganas. ¿Cómo os planteáis el verano? ¿Qué vais a hacer? Trabajar. Ya, ya lo digo yo. Todo el día a la playa. Tener entretenido a los ciudadanos de nuestra ciudad y a la gente que venga de fuera, que pueda tener un gran abanico de tanto de buceo como de pádel sur, la Vuelta a Ceuta nocturna en calle y tener a la gente bastante entretenida este verano. A ver si... si tienen ganas y se... Vamos, ahí estamos en la playa. ¿Cómo vais a conocer? ¿A través de Facebook? ¿Tenéis, cómo funcionáis? ¿Cómo se encuentran? Pues a través de la página de nuestra página web, ceutacallas.com, o a través de Facebook. Normalmente hay más aceptación en Facebook, porque aparte nosotros colgamos ahí todas nuestras actividades y la gente es más afín a las redes sociales que una sí, página más web. Más fácil, ¿no? Exactamente. Entonces, a través de nuestra página web se pueden enterar de todas nuestras actividades con bastantes semanas de antelación o días de antelación. Pero no paráis, porque tenéis en época vacacional, por ejemplo, en Semana Santa, si hace buen tiempo os ocupáis de niños, hacéis rutas, o sea, estáis como muy preparados, ¿no? Sí, hombre, ahora mismo lo que estamos promocionando un poquito ruta con los colegios para que esa sea la cantera de, nuestro, de la escuela de verano, que tenemos de lunes a viernes allí en la playa, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y entonces, pues, darle también, ahora llega la, la época de vacaciones, los padres están trabajando, ¿qué hacemos con el niño? ¿Lo mandamos a un campamento fuera? Pues darle la posibilidad de que aquí en Ceuta podemos también atenderlo, darle a conocer nuestro litoral, la fauna que tenemos, y que Ceuta es muy bonita, hombre. Y que además, Alex, a ti porque te ha gustado siempre, bueno, yo imagino que a ti también, ¿no? Pero teniendo el mar tan cerca, lo que no hemos tenido otros es posibilidad de hacer lo que ahora vosotros podéis ofrecer a los demás jóvenes, ¿no? ¿Desde qué edad estáis en verano? De los siete años también, ¿no? Desde sí, los siete. Se lo pasan genial. Espectacular. ¿Tenéis ya todas las rutas hechas? ¿Tenéis todo el verano preparado? La mayor parte del verano está preparado, hasta septiembre está preparado. Bueno, pues, ¿qué hacen los padres? ¿Ya ir a reservar o qué? Claro. Ya pueden ir llamándonos a nuestro número de teléfono. Pues, dilo. 676-27-80-86. Bueno, si no, ya se lo damos, si no se lo han pillado. Pero hacerlo cuanto antes, ¿no? Porque ¿cuándo empezáis? Pues en cuanto empieza nada más que acaba el curso, ¿no? La semana siguiente de acabar las vacaciones. Son ciclos de semana, pero hay quien se queda, quien se reengancha, ¿no? Hombre, claro, hay gente que se queda, vamos, yo tengo más experiencia de otros años, que tienen chicos que pasan todos los veranos prácticamente allí y se lo pasan genial, vamos, al final es que no se quieren ir. Y además tenemos futuros palistas, que es una manera también de aprender el deporte. Y de promoción, un deporte que además en el que hemos sido buenos, ¿no? Muy bien. O sea, que te podemos presumir de eso. Oye, hasta ahora lo llevaba Carlos, pero ahora lo gestionáis vosotros. No, tampoco de yuyu, tanta gente, tanta responsabilidad, nuevos empresarios. No, a mí me parece que no tiene que darle ningún yuyu, pero yo se lo pregunto para que lo digan. Es darle un vuelco a la empresa, darle una vista diferente, hacer la empresa más vista aquí en Ceuta, que aunque hayamos dado mucha guerra anteriormente, sí, que es verdad, pero todavía no hay parte de Ceuta que no se nos conoce o que no sabemos, no saben dónde estamos. Entonces, a toda esa gente y llegándole más, proponiendo más actividades diferentes que pueda hacer en Ceuta, aparte del kayak, estamos intentando fusionar también con música, gastronomía. Y poco a poco, sí. Pero, o sea, que no vamos a poder ir a la Ribera si no es con lentejuelas. Que esta gente son capaces de liarlo todo. Todo un poquito, sí, un poquito de todo más. Música y gastronomía. Sí, exactamente. Sí, esas son unas sorpresas que tenemos para la Vuelta a Ceuta del 21 de mayo.
que mediante la colaboración de la tienda Vitelli de ropa y el restaurante El Bistro de York, pues nos van a hacer unas aportaciones para que después de dar la vuelta, porque el ratito que estemos allí comentando cómo ha ido la travesía, pues sea un poquito más ameno. Va a dar una sorpresita, unas degustaciones. Estaciones náuticas también. Estaciones náuticas también. Está una acá. Colaboración grande. Oye, ¿has encontrado una joya en este chico? Sí. Esto va a cambiar la, playa. Bueno, pues ya. Ya la están cambiando. Sí, sí. Ya está completo lo del día 21. ¿Ya no tenéis hueco para el día 21? Nada, completo. La reserva. La lista de. Alex. Eso es bueno, dejar a la gente con un poquito de ganas para poder repetir esta experiencia durante todo el verano. Sí, para repetirla, pero vamos, claro. Que no puede repetirla nadie, que ya está ocupado, que ya, pues, nada más que podemos ir a mirar. Es una aventura, pero me parece que es una aventura necesaria en una ciudad rodeada de mar, ¿no? Lo extraño es que no se haya hecho antes. La verdad es que tenemos un litoral que es precioso y ahora están viniendo, vamos, agentes de policía de estos que vienen aquí la semana y están viniendo a remar. Y se van encantados y se van diciendo lo bonito que es, que no saben cómo no hay más gente practicando este deporte, por ejemplo, el pádel sur, teniendo todo el litoral del Sarchá, que eso es precioso, eso es un paraíso. Al que le guste la naturaleza y le guste el cambio de colores, porque vas remando y vas viendo una gama de colores azules que no se acaba. Los atardeceres de Ceuta desde el agua, delfines, tortugas. La semana pasada vi una tortuga por la sirena preciosa ahí. Eso es como... El National Geographic lo tenemos en Ceuta y no sabemos lo que lo tenemos. Es verdad, lo dices. La desmigratoria. Esto. ¿En invierno podéis? Claro, también. ¿Cuándo paráis? ¿Cuándo el viento qué? Yo qué sé. Paramos cuando el mar no lo permite o porque hay un temporal muy grande. Pero estáis todo el año. Si el cliente tiene ganas y tiene ganas de disfrutar el mar está ahí, es de todo, hay que compartirlo. Oye, no, ¿desde fuera ninguna... o reservan? De fuera cuando vienen con viajes programados y eso, si no están... Ahora mismo están preguntando, nos llaman de Huelva, mira, para hacer una ruta, ¿cuánto podría? ¿Queremos venir? Entonces estamos ahora tanteando un poquito el tema de... Gracias a Estaciones Náuticas también, que nos está poniendo buenas promociones con los barcos, con el hotel, a ver si podemos arrastrar un poquito de Andalucía, por ejemplo. Nos conformamos con Andalucía, ¿no? Nos conformamos con lo que traigáis, de momento nos conformamos con lo que traigáis. Pero bueno, esto es lo mejor que nos puede pasar, ¿no, Teresa? Es como... Bueno, el final del sueño. Sí, bueno, ya se lleva tiempo haciendo, pero es verdad que cada año ha ido subiendo de gente y cada vez hay más gente que lo practica. Sí, además ellos ahora intentan hacer noches interminables de esas bonitas, esas que no hemos tenido. Oye, la hemos tenido, pero porque no hemos ido con el botellón, luego el chiringuito y pudimos hacer algo más, pero de una manera así organizada. A mí me parece que, por ejemplo, lo de la música y la gastronomía junto... A la vuelta debe ser impresionante, ¿no? El ambiente que luego se pueda crear en la playa. Al final son ideas puestas en marcha. Imagino que eso lo habréis hecho en otros lugares. Sois jóvenes, os habéis movido, lo habréis visto en otros sitios. ¿Y por qué no en mi tierra, no? Hombre, como producto de la tierra, qué mejor, ¿no? Hay que publicitar lo nuestro, que es Ceuta. Y qué mejor una vuelta a Ceuta con producto de la tierra y música de la tierra, así que... Que me va a gustar el 21, aunque sea para mirar. Yo claro. Te viene aunque sea a tomarte algo después de... Sí, de... pero después podemos decir a la gente que eche un vistazo a la siguiente. ¿Solo hacéis una vuelta a Ceuta? O dependiendo de cómo vaya esta... Hemos empezado por esta. Y luego hay planificadas más a lo largo del verano, sin fecha todavía, porque hay que pedir permiso y demás. Entonces, espero que sí, a la gente hay que decirle que próximamente habrá más. O sea, que en el catálogo de turismo o de estaciones náuticas... habrá que incluir esta actividad. Sí, ya, esta está incluida. Ya no, pero para más. Claro. No para el 21. Sí. Sino para el 21, el 21 y el 21. No sé, ¿no? Que sea una actividad a la que puedan venir a disfrutar. Oye, es que bien, muy bien, ¿no? Es que este piensa más, como no le da el sol. Ya tengo el estima chicharrado. ¿Ha pasado algún mal momento en el mar, Ale? En Ceuta no. En Ceuta no. En Marruecos sí. Pero bueno, así se aprende. Son experiencias y tienes que tomártelo como que el mar siempre te va a dar, te va a decir... Hasta aquí, mira tus posibilidades, pero bueno, que así se aprende. Gracias a Dios he tenido gente buena, cercana al lado, que me ha echado una mano en ese momento y no tiene problema. Pero en Ceuta toquemos madera y no. En Ceuta estáis muy preparados para proteger a todo el mundo. Bueno, a ver, Estaciones Náuticas y Ceuta Calla se fusionan este fin de semana en el Parque Marítimo del Mediterráneo. Eso. Desde las 10, habéis dicho. Desde las 9. Sí, habrá que irse un poquito antes porque, claro, habrá que tomar contacto.
No hace falta saber, no hace falta nada, ni que hayas tocado una piragua, ni una pala, ni nada. Hombre, los que sepan que también vayan a perfeccionar si quieren, claro, ¿no? Claro. Pero lo importante es que nos van a dar la oportunidad de disfrutar de un deporte que, hombre, sin experiencia, sin un aprendizaje, es difícil. Coger un callado así por la cara y eso es un poquito más difícil mantener. Pues arranca. Pero, bueno, para eso estáis vosotros, para que no... Bueno, pues ese es el día. ¿Qué día es? Este sábado y domingo, 7 y 8 de 9 a 11 en el Parque Marítimo. Niños desde 7 años, niños que luego podrán participar en los campamentos de verano, porque ya han dicho, es que lo mando y si le da miedo y si no le gusta, bueno, pues llevarlo el sábado o el domingo, prueba, que prueben, y ya luego tendrán su hueco, porque parece que queda muy lejos, pero junio está a la vuelta de la esquina y raro es que tengan dentro de nada plazas. Claro. Porque ya, ya hay experiencia de otros años. Claro, también damos la posibilidad que si algún padre quiere llevar al niño un día para que pruebe el campamento, pues no lo voy a apuntar una semana si no sabemos si luego le va a gustar. Que lo lleve un día, que el niño pruebe, si se va contento, adelante. Que no hace falta tampoco que lo apunte toda la semana entera si tiene dudas de que a su hijo no le vaya a gustar o la... Que ningún día, que pruebe con nosotros y si está a gusto, y se quede, pues, y se quede. Que se quede. Y se quede. Niños y niñas, que cuando hablamos de claro. niños y niñas, que las niñas están siendo buenas también, bueno, han sido siempre buenas, ¿no? Ahí está todas las isas que hemos tenido y toda la gente, pero que es una muy buena oportunidad. Y si vierais qué distinta se ve la playa cuando estáis en el mar con las excursiones, yo, por ejemplo, que no lo hago, que os miro, porque me da pánico. Se ve, estamos en una ciudad diferente, dais un color distinto una vida, de la ciudad. Una vida a la playa diferente. Y la gente se baja de las piraguas, yo casi todos los veranos lo contemplo la historia, se baja de las piraguas como, no sé, como que han descubierto algo muy placentero, como que pues se van como muy contentos, ¿no? Pues sí, sí. El tema de estar remando sin tráfico, sin teléfono móvil, sin ruido. Sin ruido. Nada más escuchando el mar y sintiendo el mar, eso no está pagado. ¿Tenéis esas excursiones en los hoteles de la ciudad para cuando venga la gente? Sí, sí, ¿no? Sí. Está todo previsto y planeado. Bueno, sí. Pues como sigan inventando, te van a dar trabajo, ¿eh? Porque sí, sí, que sigan inventando. Mucho trabajo, esto no verdad. Es fácil. Bueno, no es fácil, pero va a estar muy bien. Bueno, el sábado y el domingo en el Parque Marítimo del Mediterráneo, la oportunidad de con Ceuta Calla poder intentar aprender, no sé, probar, a ver cómo me siento encima de... No solo era piragua, no solo era también surf, ¿no? Paddle surf. Paddle surf. Bueno, pues no hay que llevar nada, el bañador. El bañador, hombre. Y la camisetita, para no quemarnos. Que vaya a quemar ahora. Dar una camisetita, no nos vayamos a quemar el primer día y tengamos el día hecho. Porque el resto lo pone Ceuta Calle, que lo vais a pasar estupendamente. No se apunten a la Vuelta a Ceuta del día 21. Porque no hay plaza, no, nada más, ¿no? Pero ese espectáculo hay que verlo, ese hombre, de la bueno, musiquita. Que sigan atentos a nosotros porque habrá más. Bueno, claro. Nos vais a ir contando todo lo que hagáis. Exacto. Para que lo vayamos diciendo aquí y la gente se vaya animando. Claro. Ahora todavía se pueden apuntar, de las que tenéis organizadas, a la del fin de semana, a la del campamento de verano. Campamento de verano. Esas son las que están ahora mismo. ¿Hay y algo tenemos más? Travesías semanales. Y este viernes. Ya, ¿no? Ya estamos. Sí, ya estamos haciendo nocturnas y estamos haciendo travesías por la tarde. Y aparte, este viernes tenemos con la empresa Burbuja la iniciación a buceo. Bueno, en la playa de la potabilizadora. En la potabilizadora, ¿qué hora? Sí. Este viernes, ¿a qué hora? A las 4. 4 de la tarde. 4 de la tarde, en la playa de la potabilizadora, bautizo de buceo. ¿Cuántas veces os habéis bautizado vosotros? Ya os sacamos del mar, yo creo que tenéis amigos. Vaya, llegamos a la playa y nos saludo. Oye, ¿habéis visto las fotos tan bonitas que se han conseguido de los fines de semana? Qué sí. bonitas, ¿eh? La de Burbuja. Bonita, la verdad que sí. Bueno, chicos, os deseo de verdad que lo mejor y aquí nos tenéis como agenda de servicio, ¿eh? Para ir contando todas las actividades que vayáis haciendo. Teresa, ¿la próxima con quién? Pues la próxima, la fiesta del mar. ¿La fiesta del mar será cuándo? ¿En junio? Junio. Todavía no está cerrada la fecha, pero en junio. ¿Tú vas a ir a la claro. ¿Sí? ¿La sí, sí. Tú vas a ir, ¿no? Por supuesto. ¿Pero tú vas a subirte a un sí o no? Bueno, la Vuelta a Ceuta que... sí, si no voy en el barco, ¿no? Exactamente. Nada, hay que bajarla del barco, ¿verdad? Que sepa lo que es bueno. Bueno, pues nos vemos en nada y menos que os vaya muy bien. Sábado y domingo, Parque Mediterráneo, Ceuta Calla, desde 7 años. No les dé vergüenza si son un poco más mayores, porque yo tampoco sé, o sea que no pasa nada, porque para eso están ellos, para iniciarnos en este deporte que teníamos que llevar todos en las venas, ¿eh?
Todos los caballos teníamos que llevar la vena, pero tampoco hemos tenido medios. Nuestra empresa fue la primera en lanzarse a esto hace muchos años. Y bueno, gracias a vosotros, mucha gente conoce esto. Entonces era solo de élite, de piragüistas y del club, ¿lo acordáis? Entonces, bueno, no estaba. Soy muy joven. Los delfines. Y ahora, bueno, pues ahora gracias a vosotros tenemos la oportunidad de lucir de otra manera y de poder ofrecer actividades del mar, que es lo que nos faltaba, como una ciudad rodeada de mar, ¿no? Os deseo a lo mejor, hombre, ponte protección ya, Ale. No, sí, sí, es que este verano me parece un conguito. Sí, sí. Y el otro con la cara así, tú me dirás, porque es compañero. Ya, gorrita y la cremita y la manga larga. Oye, por cierto, tú te puedes poner gorra, ¿no? Estamos en ello, estamos con probando. Con dos clips puestos. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, muchas gracias. Me voy al colegio con Juan Carlos primero, voy a ver si me apunto, pero debo de ser una risa. El colegio con Juan Carlos primero. Celebrando en el cole el Día del Libro. Hoy toda la mañana está dedicada a actividades dirigidas a los niños y mañana viernes esas mismas actividades van a estar destinadas a los padres en una jornada de puertas abiertas. El tema de la celebración del Día del Libro está basado en los cuentos infantiles y las actividades están englobadas dentro del plan lector del centro. El centro, digamos, de interés son los cuentos infantiles, como he dicho, igual que el proyecto de educación en valores que se está desarrollando en el centro y las actividades de carnaval que se celebraron en febrero. Además de los cuentos, hemos aprovechado que también se estaba conmemorando el 400 aniversario de la muerte de Cervantes y Shakespeare, para acercar la figura de estos escritores a los niños y conocieran algunas de sus obras y de sus personajes, como Don Quijote de la Mancha y Romeo y Julieta. Además, también se están haciendo actividades de camisibai para los niños más pequeños y actividades de encuentros con el autor para los niños de cuarto a sexto, aprovechando la presencia en nuestro claustro de un maestro que es Vicente Fernández, que ha escrito ya varias obras dirigidas al público infantil que están basadas en hechos históricos de Ceuta. Ahora, dentro de un ratito, va a presentar a los niños de cuarto a sexto su última publicación, que es Enrique el Navegante. Hoy voy a hacer la primicia de la presentación del cuento El tesoro de Don Enrique, que en realidad la presentación oficial será en la Biblioteca Adolfo Suárez, creo que el 30 de mayo, 1 de junio, pero al estar aquí en el colegio y la verdad, al surgir la idea de los cuentos un poco del colegio en otros años y eso, pues aprovechamos para dar aquí la primicia. En realidad es un personaje que es una niña que ya se hizo un cuento sobre la prehistoria, que se llamaba Encuentro en Benzú, y me propusieron que siguiera, que por qué no hacía una serie o siguiera con ese mismo personaje viendo diferentes episodios de nuestra historia. Entonces la idea era continuar pues, con el periodo de la historia antigua, Roma o algo así, pero desde la consejería me preguntaron si
como coincidía con el 600 aniversario de la toma de Ceuta por los portugueses, si no podía tratar el tema o adelantar el cuento de ese periodo. Y nos pusimos manos a la obra y por eso ha surgido este cuento. Porque hace dos años que se presentó el de Encuentro en Benzú, se hizo durante la Semana del Libro, se hicieron las presentaciones en la Biblioteca Adolfo Suárez igualmente, y la verdad es que los alumnos son esponjas, lo preguntaban todo, preguntaban cosas ya hasta personales, ¿no? Y sobre todo por la historia que ves que les apasiona cuando se les cuenta de una manera que ellos puedan comprender o que sea cercana. Por eso el motivo de coger una historia de un niño o una niña que ellos puedan comprender. La historia es como algo que está de fondo, pero a la niña le pasa una cosa, en el caso de Encuentro en Benzú, y aquí también le ocurre otra cosa, ¿no? Que es, pues vamos a decir, no la moraleja, porque no es una fábula, pero una especie de principio para aprender, ¿no? En este caso sería el saber decir que no, que es importante muchas veces, ¿no? En los niños muchas veces vemos que cuando tratan unos con otros, pues hay alguno que se impone sobre otro y el otro tiene miedo, y esa sería la historia principal. Y la historia en mayúscula es la que arropa esa historia, ¿no? Llega el desafío de los 300. El domingo 29 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, con salida en Cabrerizas Bajas y meta en las Murallas Reales, una carrera de obstáculos de 8 kilómetros para un máximo de 60 equipos de 5 integrantes cada uno. Ese es el desafío de los 300. Espíritu de sacrificio. Trabajo en equipo. Organizan el Grupo de Regulares de Ceuta y la Ciudad Autónoma. El desafío de los 300. Hacia la victoria. Pues cambio de tema, pero voy a cambiar de tema, pero si a ella le pregunto sobre lo que hemos hablado, les aseguro que también tiene nociones, porque en casa creo que el deporte funciona, ¿no? Algo, ¿no? Verónica García Barranca, buenas tardes, psicóloga de ACFEP. Además, ¿tú sigues a tu marido en las actividades deportivas? Yo no podría. No. Yo que soy muy floja. Imposible. Imposible, ¿no? Es que está siempre en movimiento. ¿Tiene alguna operación preparada ya? Bueno, sí, tiene una preparada. Bueno, hay muchas, porque ahora con el triatlón y aguas abiertas, pues hay, este verano ya hay varias pruebas, la vuelta a Ceuta. A Ceuta, que entra dentro de la Copa de España, de natación en aguas abiertas. O sea, que tenemos que hablar con Ismael en nada y menos. En nada y menos tiene que estar por aquí para contarnos. Bueno, pero nosotros no vamos... Hombre, tenía que hacerlo porque hemos estado hablando, como se han ido los de Ceuta Calla y ella, lo del deporte en su casa debe ser como el primer plato de cada día, ¿no? ¿Hay algún día que no habléis de deporte en casa? Él ahora está todos los días... Hablando de deporte. O sea, que es imposible que se despegue de esto. Pero ahora me voy porque estás en... como ACFEP. ¿Estás en qué? ¿Inmersa en qué? ¿Ya casi terminando? ¿Cómo vas? Sí, bueno, estamos ahora mismo en las campañas escolares que hacemos todos los años. Este año tenemos una campaña que es Descubre, no bloquees tu salud mental, que es un poco las campañas que hemos ido haciendo desde el 2007, que era la Mentalízate, que veníamos siempre a contaros aquí. Pero este año ha habido unas modificaciones desde la Confederación y bueno, también era interesante venir a contarlo. Y el concurso de carteles que hacemos siempre por esta época todos los años con los chavales. ¿Cómo va la cosa? Bien, vamos, la participación más o menos regular, como siempre. ¿Al principio? No, me refiero que siempre es la misma cantidad de equipos los que se apuntan, los centros y... Pero bien. Tenéis muy buena acogida en los centros escolares, pese a que lo que presentáis es una actividad extraescolar, sí. Tenéis una buena participación, sí, ¿no? Y hay centros donde incluso lo hacen como actividad dentro de alguna asignatura. Con la que ya cuentan, ¿no? Cuentan casi todos los años con esa actividad como parte de la asignatura. Bueno, ¿cuándo termina el plazo? No, el plazo de inscripciones ya ha acabado. ¿Cuándo veremos? ¿Cuándo termina el plazo para entregar el trabajo? Bueno, el día 17 de mayo creo que es, se reúne el jurado. Bueno. Entonces ya el 18 lo sabremos, porque ya el 19, que celebramos nuestro videoforum, que ya vendremos a no, pero al menos adelante también. Pues ahí será la entrega de premios de los ¿Para carteles. ¿Qué utilizáis luego ese cartel? Pues el ganador lo utilizamos para las actividades del Día Mundial de la Salud Mental. Siempre elaboramos un trístico informativo con todas las actividades que se realizan durante el mes de octubre, que se van alargando, y bueno, lo utilizamos como portada. O sea, que el ganador se va a ver, su premio va a ser el que todo el mundo vea ese trabajo. Aparte de su premio.
que siempre consiste en alguna tecnología, ¿no? Que los chavales... En algo tecnológico, vale, que no les gusta a ninguno. No les gusta a ninguno. ¿Todos los colegios han participado, Verónica? En la campaña Descubre, casi todos los centros, 10 centros han participado, 11 centros han participado. Y en cuanto al concurso de carteles, bueno, se le ha ofrecido a todos y ahora mismo han participado 4 centros, pero con ahí creo que casi 170 o 150 alumnos, ¿no? Sí. ¿Quién decide el cartel luego? Bueno, como es por equipo, siempre hay menor número de... Ahora mismo hay como alrededor de 50 equipos que se han presentado, son como 50. Pasamos la criba según las bases, que cumplan todas las bases. Y bueno, normalmente elegimos un jurado pues formado casi siempre por la presidenta y si no puede la presidenta, algún miembro de la junta directiva, algún miembro del comité de personas con enfermedad mental y si es posible algún usuario. Y a veces contamos con algún colaborador de ACFEP. Casi siempre Andrés Peña, que ha tocado porque es el que tiene que examinar los carteles. Porque bueno, también porque él tiene experiencia en participar como jurado en concursos de carteles. Y siempre que podemos contar con él y él entra en agenda, lo pillamos. Lo pilláis también. Bueno, pues todavía tenéis tiempo para seguir trabajando porque quedan unos días. Pero ¿qué es el nuevo? ¿En qué ha cambiado? Bueno, la campaña Descubre sigue siendo una campaña de sensibilización en cuanto a la enfermedad mental en el ámbito educativo. En este año lo que se hace un poco más hincapié también en la prevención de conducta adictiva, de droga y un poco la relación que puede existir algunas veces con la salud mental o con los problemas de salud mental. También otra novedad es que la intervención no solo se hace con los alumnos, sino que se intenta también trabajar con profesores y con padres y madres. La acogida siempre es buena porque siempre que presentamos algo, la verdad es que todos los centros lo aceptan y nos dan la cita rapidísimo y no tienen ningún problema. Es un tema muy preocupante, muy importante. Y después cuando vamos también vemos que los chavales pues se sienten interesados, ¿no? Este año hemos pasado un cuestionario porque este año lo hacemos promovidos por nuestra confederación, por la Confederación de Salud Mental España, y entonces nos solicitan que pasemos un cuestionario, ¿no?, de valoración después de las charlas. Y la verdad es que, bueno, no he visto todos porque ya han sido muchos alumnos los que hemos visto. Y la verdad es que a casi todos les resulta muy interesante este tema. No se les suele hablar de estos temas. Sí, del consumo de droga, pero no... ¿Todavía no se le habla de esto? No. ¿Todavía no lo hacemos? No. No, no. Pero que tampoco de muchas más discapacidades, también tengo que decir. Pero que realmente también es un tema muy tabú el hablar de la salud mental en todos los ámbitos, ¿no? O sea, hay muchos chavales que tienen que acudir a especialistas de la salud mental y no... Pero fíjate cuánta gente... Bueno, si nos pensamos en el último acontecimiento del Siete Colinas, tenía que haber nacido en un centro de salud mental porque hubiera necesitado mucha ayuda en la agresora para no hacer lo que ha hecho. Sí, bueno, el acoso también se trabaja en esta campaña un poco con respecto a los padres y a los profesores para detectar, ¿no?, signos de un posible acoso de una víctima también, ¿no? Pero bueno, que en un acoso intervienen tres partes: la víctima, el acosador y los observadores, que muchas veces también hay que trabajar con ellos, ¿no? ¿Qué pasa con los observadores? ¿Qué es lo que no saben todavía los observadores que no observan? Bueno, los observadores son o los que permiten que eso ocurra o participan de alguna manera en ese acoso, pues... Mirando y aplaudiendo, ¿no?, aunque no sean activos. Y diciendo que valiente y bueno, eres. También, que ahora de hecho hay campañas, ¿no?, un poco alertando a esos observadores que el hecho también de no hablar, de no denunciar lo que está pasando con algún compañero también te hace cómplice, ¿no?, de ese acoso. Pero no se habla de eso, bueno, esa no es una enfermedad mental, no, evidentemente, pero sí es pero un sí trastorno. Puede ser un... Ya es una llamada de atención, ¿no? No, pero el sufrir el acoso también puede ser un... Pues bueno, un momento de crisis o de estrés que importante puede llevar a otras cosas. Que pueda llevar a ese chaval a tener problemas de salud mental. ¿Y el acosador? Y bueno, y el acosador también habría que evaluar un poco qué es lo que está pasando, por qué se comporta así, qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué otros problemas están detrás, pues, de esa violencia explícita o esas ganas de... ¿Ese chaval lo hace por algo? ¿Lo hace para tener popularidad o para reafirmarse, pero siempre dentro de algún problema? Pero seguramente psicológicamente o psíquicamente algo debe haber ahí. Bueno, no tiene por qué haber algo, no tiene por qué ser por una enfermedad mental, un problema de salud mental.
No es una llamada de atención de un trastorno. Pero no tiene por qué. Muchas veces, la propia... carácter. Y la propia autoestima. Es una forma de afianzar su estima y su yo, pues haciendo algo que llame la atención. Y saber también, bueno, qué problemática social o familiar puede existir, ¿no?, para que el niño se comporte de esa manera. Fíjate, esas ni se notan ni se ven hasta que no ocurre un hecho, un acontecimiento, pero las otras que sí luego a lo largo de la vida, las enfermedades propiamente mentales, ¿se ven observadas en los colegios? ¿Están preparados para decir a un padre? El problema es que muchas veces es difícil detectar que eso que está pasando sea un problema de salud mental, ¿no? Porque sí hay cosas que la gente pues relaciona con la salud mental, ¿no? Pero otras veces pues se confunde pues la etapa, ¿no? La etapa de la adolescencia es una etapa de crisis, es una etapa especial. Hay muchos cambios físicos, psicológicos, sociales. Es una etapa especial y por la que muchas veces comienzan a verse los primeros síntomas de los trastornos mentales, ¿no? Y muchas veces se confunde con la propia etapa de la adolescencia, ¿no? Pues a veces aislamiento, esa rebeldía, ¿no?, que puede ser una cosa normal de la época, pues a veces como que se solapa o bueno, se oculta algo que puede ser más grave. Pero es verdad que hay signos que te hacen ver que puede haber un problema de salud mental, ¿no? Cuando hay cambios radicales en la forma de expresar sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, y que la conducta se ve un poco alterada. ¿Tenemos que esperar a ver si se relaja o cambia o vuelve a lo suyo? ¿O ahí ya deberíamos acometer alguna acción? Claro, la enfermedad mental, como cualquier enfermedad, cuanto antes pongamos una medida, una solución, antes se va a recuperar la persona. Solo no se va, porque las enfermedades mentales tienen una evolución. Podemos tener épocas más aplacadas, pero si no ponemos tratamiento ni intervención, eso volverá a pasar y se irá agravando. Si no hay intervención, va siempre a peor, no pasa, eso no pasa. Entonces, yo diría que cuanto antes se busque ayuda... Aunque no tengamos la certeza, quiero decir, claro, al primer... Cuando hay un malestar, es decir, hay problemas para que esa persona se adapte a su día a día, a su vida familiar, social, escolar, y hay un malestar, hay un problema ya. Entonces, si hay un problema, vamos a ver por qué. Y si tiene una solución por la vía de la salud, o bueno, o simplemente es un cambio que puede pasar. Pasa a todos, ¿no? Exacto. 11 colegios, 11 centros, todavía te siguen preguntando los niños de manera así un poco espontánea, pero como alucinados. Sí, además este año en las charlas hemos incorporado otra novedad, que es la participación de personas con enfermedad mental en las charlas. No se ha podido hacer en todas las sesiones, por problemas de agenda también, pero bueno, hemos contado con 3 personas del comité que han participado, y bueno, y los chavales han tenido la experiencia pues de escuchar en primera persona pues la historia, ¿no?, de cómo les pasó, qué es lo que, cómo lo vivieron, y pudieran hacer preguntas directamente a la persona que está afectada. ¿Y preguntaron? Sí, muchas dudas de cómo se dio cuenta, de qué pasó en su familia, o cómo los compañeros reaccionaron, preguntas sobre los síntomas, y si es verdad que se quedaron un poco impactados, ¿no? Porque también la imagen que normalmente tienen los chavales de una persona con enfermedad mental es bastante distinta a la realidad, está bueno, un poco distorsionada. La que nos han pintado, claro, siempre, y piensan que son personas, ¿no?, pues bueno, con aspecto extraño, extravagante, que se comporta de forma rara o que realmente se les ve, ¿no?, que no están bien. Y bueno, cuando ven y que son personas como cualquiera, que se pueden encontrar por la calle y que no lo llevan en la frente ni se les ve... Y que a lo mejor en casa lo pues tienen. Pues se quedan sorprendidos, ¿no?, un poco... Porque a lo mejor conocen al vecino que tiene una enfermedad mental y no está tratado y hace cosas raras o habla por la ventana y entonces dice, no, pero es que mi vecino, bueno, pero conoces a tu vecino porque tiene síntomas o se le ve y no está tratado, pero ¿cuántas personas hay que tienen su tratamiento adecuado y tratamiento global e integral, ¿vale?, no solamente la medicación, y bueno, y hacen una vida normalizada y nadie tiene por qué saber que tiene una enfermedad mental, que como, eso hay mucho, como ¿no?, muchas veces no sabemos si tiene diabetes o si, claro, tiene no sé qué, porque tenemos que saber. Entonces, si tiene enfermedad mental. El contar la propia experiencia de que muchos empezaron con esa edad a tener los primeros síntomas y la desinformación que tenían pues hace 20 o 30 años de
¿Cómo este ha cambiado todo, ¿no, Verónica? Sí. Ahí sí que estamos mejor. Hombre, yo creo que sí. En el bienestar, en la calidad de vida de los pacientes, pero también en la calidad de vida de la sociedad, ¿no? Con esa aceptación todavía queda mucho, queda muchísimo. Pero ya no miramos así, ni tratamos como entonces, lo vemos dentro de lo anormal que es la normalidad de la sociedad, ¿no? Donde tiene que haber de todo, donde hay gente que tiene una cosa o tiene otra. Ya no hay susto. ¿Los chavales encuentras ese reparo que teníamos antes nosotras? No, ¿no? Bueno, todavía cuando tú hablas de la esquizofrenia, pues cuando tú les preguntas qué es para vosotros, pues siempre sale el tema de pues que de repente puede hacer cualquier cosa o que son violentos, son agresivos. Esa idea todavía está ahí, pero también yo creo que no solo los medios de comunicación, sino también pues el cine, la televisión. Yo ¿Y creo vosotras, que también alimenta. ¿Cuánto tiempo llevas yendo a centros para explicarlo? Pues mira, desde el 2007. El 2007 fue la primera campaña del Mentalízate. 2008 se paró y empezó el concurso de carteles, ¿verdad? Que también se da información sobre las enfermedades en unos dossiers que se reparten, y de ahí ha sido durante todos los cursos. Hemos ido ya os campaña. Esperan, ¿no? Sí, sí, ya nos esperan. Ya os esperan, porque además es imprescindible que los niños tengan esta información de primera mano. ¿De qué edades hablamos este año? Pues este año son de cuarto de la ESO, pues tienen 15 años, 16. Ya tienen edad de saber, de haber conocido incluso a algún compañero al que le han llamado raro o extraño y estaba padeciendo una enfermedad, está padeciendo una enfermedad mental controlada, pero bueno, cada uno es como es. ¿Terminas cuándo con esta bueno, campaña? Bueno, la campaña, la última sesión la tengo cerrada el 19 de mayo. 19 de mayo, porque luego habrá que dejar ese chiquillo. Si hay alguna más que salga, pues... Si hay algún centro que todavía tenga ganas de poder estar en esa campaña y de hablarle a los alumnos de manera clara, sencilla y sincera, que eso también cuenta, pues todavía está tiempo de dirigirse a CEFEP. Y bueno, ¿cómo tenéis el videoforum? ¿Cómo va eso? Bueno, el videoforum, ahí estamos, ya tenemos el documental que vamos a proyectar y estamos cerrando un poco quién va a participar en el foro de después. ¿Quién va a participar? ¿Este año estáis gente de fuera o estáis...? Sí, sí. Se va a proyectar un documental que se llama Discapacitado, donde participan personas con enfermedad mental, trabajadores de entidades que trabajan con personas con enfermedad mental, psiquiatras. Y bueno, y hemos planteado traer a personas que son de una asociación cercana y bueno, siempre es más accesible traerlos a Ceuta. Y que bueno, que dentro del documental pues cuentan un poco pues su historia, su realidad del día a día y cómo se encuentran ahora y cuál es su participación en las asociaciones y también va, queremos va más, que vengan. Va más gente a la asociación porque como habéis cambiado de sitio, estáis en un lugar un poco más acogedor, menos visible, aún más siendo más visible. Ha habido muchos factores. Uno ha sido el cambio del local, el aumento del tamaño y de las instalaciones que podemos ofrecer y también bueno, un trabajo de mucho tiempo, que ahora tenemos una coordinación mucho más fluida con la unidad de salud mental y las derivaciones son casi diarias. Es decir, ¿por qué? Porque ya podemos atender a más gente, vamos creciendo poco a poco. Están creciendo y además se están serenando, porque estáis mucho más serenas, con menos preocupaciones colaterales, porque bueno, la del trabajo es la normal, pero el no poder atender, el que se cayera un techo, el que no sé qué, pues eso siempre ocupaba el espacio que ahora dedicáis íntegramente a esto. Pues Verónica García Barranca, muchas gracias por estar con nosotros. Si hay algún centro que todavía quiere, puede, póngase en contacto con ACFEP y luego hablaremos más adelante de cómo va a quedar ese foro, ese videoforo que está a la vuelta de la esquina. Gracias como siempre por atendernos, Verónica. Gracias. Muchas gracias y un beso para ACFEP y todos sus usuarios. Bueno, ¿y ahora dónde me voy a ir? Pues ahora me voy de cole hoy, ¿eh? Ella ha venido de cole y digo, a mí no me vas a dar envidia. Pues ahora me voy al Ortega y Gasset. En el Colegio Ortega y Gasset están celebrando el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Un día asomaron a lo lejos 30 o 40 molinos de viento. Entonces Don Quijote dijo: ya tenemos aquí nuestra primera aventura, amigo Sancho. ¿Ves aquellos gigantes? Pues pienso luchar con ellos. ¿Qué gigantes? Aquellos que se ven allá a lo lejos. ¿No ven lo largo que tienen los brazos? Esos no son gigantes, mi señor, sino monstruos.
las ascuas. Ya veo que tienes miedo. Pero son gigantes. ¡Allá voy! ¡Que son molinos, mi señor! Pero cuando llegó al primer molino, el golpe fue tan fuerte que Don Quijote y su caballo Rocinante cayeron rodando por el suelo. ¿No le dije yo que era molino, mi señor? ¡Calla! Esto comenzó en la comisión a principio de curso, donde se decide qué actividad se va a hacer en torno al día, la fecha del Día del Libro, y qué más, coincidiendo con la muerte de Miguel de Cervantes. En sucesivas reuniones se va detallando un poco qué es lo que cada uno se va a hacer, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere planificar con su clase. Y esto es la culminación, la exposición esta, de todo el trabajo hecho. Como veis, hay teatro por muchos lados, hay maquetación, hay trabajo ilustrado. Si os vais arriba, pues arriba los de sexto un poco. Ellos han trabajado mucho más las noticias, todo lo que ocurría en la época en la que vivió Miguel de Cervantes. Pues los más pequeños en su figura, otros los más pequeñitos de infantil en el Quijote, aunque el Quijote ha sido el referente de casi todos los alumnos que tenemos. Y como la verdad que este centro es muy grande, tiene muchos niños, pero se hace muchas cositas que los padres nunca pueden ver. Además, muchos están trabajando. Entonces decidimos un poquillo abrir las puertas del cole y hacer una serie de visitas guiadas que se van a celebrar el miércoles y el viernes, y creemos que tendremos que ampliar hasta el lunes, para que ellos vean en lo que han estado trabajando su hijo durante todo este curso. Ya desde enero empiezan a trabajar y sobre todo tienen que leer. Ya desde tienen que leer, se ha leído el Quijote, todo el centro del Quijote, adaptaciones para los más pequeños, episodios los más grandes, cada tutor ya decide, o cada curso decide lo que va a hacer. Y pues yo creo que desde enero, febrero hasta ahora, pausadamente, y la semana pasada sí que fue ya lo que es todo lo maquetación, o sea, ponerlo para que todos disfrutemos de él y más que nada para que luego enseñar a los padres los que hemos estado trabajando. ¿Participa todo el colegio, Inés? Todo, desde infantil de 3 años a, bueno, si los veis, 4 años, tienen su Quijote hecho, Sancho, bueno, infantil primero, este grupo que tenemos aquí, que son terceros, han hecho muchas representaciones, alumnos de tercero y cuarto, han sido los que este año pues han hecho teatrillos, corto para pues versos también han hecho ahí abajo, maquetaciones, todo unido para que el objetivo final sea cuál, Inés. Pues conocer, digamos, al gran maestro Miguel de Cervantes, y sobre todo que a ellos le llama mucho la atención y le gusta mucho, claro, cada uno con su adaptación adaptada de la obra del Quijote, como referente de lo que es el gran genio que fue Miguel de Cervantes. Muchas gracias. Pues nada, vosotros venís cuando veráis. Thank you.
Bueno, pues hemos ido de coles y es que la verdad es que llevamos un par de semanas en donde en los coles hay muchísima vida y lo que nos queda, porque estamos, hombre, todavía final de curso no, pero no nos queda tanto y seguro que habrá mucha más actividad a la que podamos ir a atender y contársela después. Me voy hasta Sevilla, que ahí está, siempre que me voy a Sevilla, casi siempre, el 90% de las veces, es para hablar con Juan Carlos Jiménez Gamero, que es el presidente de la Casa de Ceuta en Sevilla. Pero es que no es que lo hago para saludarlo, ni porque me caiga bien, ni nada de nada, es que no paran, no paran de hacer cosas, siempre tienen algo que hacer. Y conste, Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Conste que algunas me las salto, ¿eh? Algunas citas de las que llevas me las salto, porque es que haces muchas cosas, Juan Carlos. Bueno, hacemos lo que da tiempo y se puede. Lo que da tiempo y se puede. Bueno, estás inmerso ahora en una aventura que ya nos contaste hace algunos meses. Nos decías que además de fotos estabas haciendo, bueno, por allí por casa tengo algunos pirograbados, que no sé qué, que a ver si los termino. ¿Los has terminado? Bueno, sí, terminé unos cuantos. Tengo todavía algunos pendientes, algunos proyectos que tengo pendientes hace algunos meses por falta de tiempo, que no me ha dado tiempo a acabarlo, pero bueno, tenía un número que yo pensaba que podía estar bien y bueno, lo hemos presentado allí, hemos montado una exposición de esos pirograbados. Exposición de pirograbados en la Casa de Ceuta en Sevilla. Autor Juan Carlos Jiménez Gamero. De verdad, ¿a qué hora lo haces? Bueno, es la hora, podríamos estar hablando lo mismo de las 4 de la tarde que las 4 de la mañana. Simplemente tener un rato, es algo que me gusta, que me relaja mucho también, y cualquier hora es buena para hacerlo. La cosa es tener un hueco libre y nada más, que tampoco son muchos, la verdad. Bueno, en este momento me había perdido, Juan Carlos, te había perdido el sonido. ¿Qué placa te están entregando? ¿Cómo, perdón? Que te están entregando una placa en las imágenes, ¿qué era? Ah, bueno, pues sí, una plaquita que, bueno, normalmente cuando alguien va a la casa y expone o da alguna conferencia siempre le regalamos algo. Ah, y a ti te lo he hecho igual porque esta vez te han tratado de autor, ¿no? Y a mí, pues, normalmente soy yo el que hace su encargo, yo evidentemente no había encargado nada, pero bueno, los miembros de la Junta, pues, sabiendo que yo no iba a encargar nada, pues entre ellos, pues, encargaron esa plaquita y me la entregaron de recuerdo. Lo cual, bueno, fue una sorpresa, pero que se lo agradecí, evidentemente. Juan Carlos, todas las imágenes, todos los pirograbados son de Ceuta. ¿Cuánto te lleva? ¿Cuánto tiempo te...? Son extraordinarios, son preciosos. ¿Cuánto tiempo te lleva? Yo qué sé, cada hora. Pues los más pequeñitos, que sí pude hacer más o menos un cálculo, pues pueden rondar a lo mejor entre 30 y 40 horas. Los más grandes, la verdad, le perdí un poco la cuenta, porque a lo mejor puede estar un mes o dos meses, dependiendo el rato que le eche, pero en horas muchísimas, muchísimas. Ya digo, los más pequeños 30, 40 horas y la inmensa mayoría superan. Oye, ¿quién es el niño que aparece ahí? La niña, una niña con un gorrito. Sí. Bueno, esa es una prueba que hice, esa es mi hija cuando tenía un par de añitos o tres. Y bueno, normalmente hago tirado grabado de otra manera, pero esa lo hice a base de puntitos nada más. Puntitos muy finitos, muy pequeñitos. Y eso está hecho casi prácticamente a base de puntos. Y esa de mi hija, por eso, cuando tenía la edad de los 3 años, ahora tiene 25, yo voy a cumplir dentro de 10 días, así que imagínate. Pues más, ya ha pasado tiempo. ¿Le dedicas mucho o poco tiempo en función de tus posibilidades? Pero ¿cómo eliges lo que vas a hacer? ¿Cómo eliges la obra? Porque hemos visto imágenes de Ceuta realmente entrañables, ¿eh? Sí, bueno, algunas, por ejemplo, hay un par de ellas que son de dos fotografías antiguas de Ceuta, una que es la catedral, que se ve que todavía no estaban hechas las dos torres, y hay otra de la zona del puente, donde está el actual mercado central. Esa, pues bueno, tengo muchas fotografías antiguas de Ceuta y las elegí de ahí. El resto, pues normalmente suelen ser de fotos mías que voy sacando y bueno, a la hora después de poder ampliar y ver más los detalles, pues siempre suelo sacar incluso fotografías por parte del pirograbado que pienso hacer. Aparte de coger el conjunto, siempre saco detalles para poderlos ampliar y saber qué es lo que estoy dibujando, aunque sea muy pequeñito, pero que siempre sea lo más parecido al original. Bueno, hemos visto ahora, aparte de, yo qué sé, pues no sé, la playa de la Ribera, creo que es la Ribera, con barcos, la Virgen de África, las murallas, el desnarigado, yo qué sé, las merinidas,
¿Pensabas alguna vez hacer una exposición o no? Pues no, la verdad es que no. Yo estas cosas ya digo que las hacía por mí mismo, por gusto, por afición y porque me relaja mucho. Y bueno, la verdad es que hace dos años, por el grupo este de Facebook de Ausentes de Ceuta, se iba a hacer una exposición colectiva ahí en Ceuta, en el Museo Municipal, de óleos, acuarela y tal. Y bueno, contacté con Maribel Serrán y le propuse que yo tenía Piero grabado y que si podía participar, y participé con tres obras. Después, el año pasado, también durante la Semana Cultural, pues Silverio en la Casa de Ceuta en Cádiz, que ya sabemos, Silverio, que cuando le mete una cosa en la cabeza es muy insistente, pues quiso llevarse a la Cádiz, y bueno, se presentó en Cádiz, también estuvo expuesta en Cádiz. Y evidentemente ya, pues en mi casa ya empezaron la gente, que bueno, que como se había expuesto en otro sitio, todavía no en la Casa de Ceuta en Sevilla, bueno, pues ya no hemos tenido más remedio que presentarla allí, y bueno, y ahí está. ¿Vas a seguir trabajando en este tema? Sí, de hecho estoy trabajando en más cosillas. Tengo ahora mismo uno a media que estoy acabando, y después tengo varias ideas ahora mismo. Tengo 8 o 10 proyectos nuevos que, bueno, en cuanto termine esto, pues empezaré con uno nuevo, evidentemente. Pero sí tengo muchas ideas, sobre todo de siempre, casi siempre, con parte de Ceuta, con zona de Ceuta, momentos, las calles. Ese tipo de cosas sí que tengo varios proyectos ahora mismo en mente. Bueno, si vamos a Sevilla, vayamos a la Casa de Ceuta y veamos la exposición, que estará hasta cuándo. Pues de momento estará durante esta semana, incluido el sábado, y con una apertura regular de 7 a 9 de la tarde. Y bueno, la semana que viene serán algunos días alternos, porque también tenemos la representación de la obra de teatro, de una de las obras de teatro de nuestro grupo, que vamos a ir al Palacio de la Guaira a representarla con el distrito, que también colaboramos mucho con ellos, y tenemos varias cosillas que hacer. O sea que ya a partir de la semana que viene estará abierto los días que estemos allí, que también podría ser visitada. Oye, nunca damos la dirección de la Casa de Ceuta en Sevilla, ¿cuál es? La calle Pintor Rosales, número 5. Eso está andando pues a 10-15 minutos del Estadio de Sevilla. Bueno, 10-15 minutos del Estadio del Sevilla. Bueno, pues si van a pasar este fin de semana por allí, o lo que queda de semana, dense una vuelta. Algún día habrá posibilidad de traerse a la Ceuta, quién sabe. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros desde Sevilla. Buen día tenéis hoy, hace calor, va a llover, está lloviendo, tormenta. Bueno, pues ayer y hoy hace bastante calor, hemos pasado los 30 grados. Para. Y a partir de mañana pues esperan lluvia para mañana jueves y el viernes. Así que el tiempo un poco revuelto, y si mañana bajará la temperatura, parece que como 8 o 10 grados mínimo. Madre mía. Un abrazo, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a vosotros, por estar con nosotros. Bueno, pues dejo a Juan Carlos en Sevilla, que además les hemos pillado currando, y nos vamos a quedar en el 2 de mayo. El presidente nos explicaba el significado del 2 de mayo, ¿es así? Sin novedad en el piquete, solicito el permiso para inicio y desarrollo de los actos. De la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea.
un acto que está cargado de solemnidad, pero también de autenticidad y que me parece absolutamente imprescindible. Ceuta, todo Ceuta, a través de la ciudad, de la delegación del Gobierno, de la Comandancia General, rinde homenaje al héroe, al personaje más importante de nuestra historia contemporánea desde el punto de vista de la heroicidad, al hijo de Ceuta más notable de nuestra historia contemporánea, al teniente Ruiz. Y con el teniente Ruiz también queremos significar y subrayar una efeméride que entendemos que debe de ser inolvidable. Aquel día, el 2 de mayo de 1808, a través de una expresión popular y de una reacción popular absolutamente espontánea, se puso por primera vez en la historia de España de manifiesto la importancia del valor, del sentimiento, del patriotismo. Aquel día el pueblo español empezó en Madrid, pero se extendió prácticamente por todo el territorio nacional, llevó a cabo una acción decidida, comprometida en defensa de nuestra integridad territorial, en defensa de la soberanía nacional. Terminó en 1812 aquella aventura con la primera constitución liberal que conoce Europa. No se nos puede olvidar, porque, como digo, no es un hecho del pasado, sigue teniendo plena vigencia. Defender, comprometerse en favor de la integridad del territorio nacional, comprometerse y poner en valor el sentimiento del patriotismo, me parece absolutamente necesario para garantizar la unidad de España. Nos parece absolutamente necesario para que esa unidad de España, ese reconocimiento de la nación española como fundamento de nuestro modelo de convivencia, sirva también de elementos esenciales para garantizar la igualdad de todos los españoles con independencia de cuál sea su lugar de residencia, para garantizar el papel de España en el mundo y para garantizar también la debida solidaridad entre todos los españoles. Por tanto, una fecha importantísima. Ceuta se siente orgulloso de que entre los héroes, uno nacido en Ceuta, el teniente Ruiz. Una prueba más de que la historia de Ceuta es la historia de España en muchísimos aspectos. Y también una forma de poner en evidencia ese vínculo esencial, definitivo, ese vínculo que es trascendental para Ceuta y para España entre la sociedad civil y el ejército, hoy representada en Ceuta nuevamente con estos actos y con este desfile. Así que muchísimas gracias y que el ejemplo del teniente Ruiz, de Daoiz, de Velarde, de todas aquellas personas que aquel día dieron una prueba manifiesta de amor a España, siga cundiendo por todos los rincones de España y en todos los ámbitos de aquellas personas que tengamos la obligación de servir al interés general, de servir a la patria. Nuestro laureado héroe, el teniente Ruiz, como cada año, pues se sintió acompañado en un acto que no hace otra cosa que recordarnos la importancia del personaje. Y me voy, decía yo que los colegios habían tenido muchas actividades y que teníamos muchas acumuladas por contarles. Por ejemplo, la de la Inmaculada, que algo ya hemos contado, pero nos faltaba. Fin de fiesta en la Semana Cultural del Colegio La Inmaculada. La quinta Semana Cultural que llevamos haciendo el Colegio La Inmaculada ha versado en esta ocasión sobre el cine. Entonces todo lo que se ha hecho en esta semana ha sido sobre el cine. Llevamos una semana un poco caótica, de muchísimo trabajo, pero bueno, creo que el resultado ha merecido la pena. Sí, ha sido un trabajo colaborativo de todo el colegio. Todo el colegio se ha volcado desde decoración, talleres, cursos, filmaciones de películas, todos hemos trabajado juntos para tener esta semana cultural. También un agradecimiento a las familias
que han colaborado también en su momento y cada vez que le hemos llamado han estado aquí. Muchos de los cortos que veis son obras de padres, o sea que esto se ha hecho contando con todo el ámbito educativo, alumnos, profesores, padres, equipo directivo, todos. Y no solamente la familia, sino también el AMPA, que se ha volcado gracias a lo que tenemos, esta fiesta que tenemos gracias a ellos, que han subvencionado los refrescos, las palomitas, los talleres que se han dado como Art Factory, la Academia Lesmes de Cine también, que nos han colaborado y han hecho talleres con nosotros, o sea que realmente estamos muy agradecidos, no solamente al ámbito educativo del centro, sino a todo lo que nos ha apoyado en esta Semana Cultural. Durante toda la semana habéis hecho, como ya nos habéis contado, un montón de actividades. Fin de fiesta, día de gala, ya os vemos a todos perfectamente vestidos, como si de unos Oscar verdaderos se trataran, ¿no? Sí, esa era un poco la parte lúdica, exponer todos los trabajos que se han hecho en una gala que, como habéis visto, Cristina, que es profesora de aquí, de Educación Plástica, pero es una artista en todos los sentidos y se vuelca con los bailes, con la decoración y con todo. Mejor espectáculo en directo para Cristina. Un fuerte aplauso. Trabajamos muy bien todos juntos y bueno, pues este es el resultado y todo esto es por los niños, para que bueno, sea un poco diferente la forma de aprender. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo esto? Ver la película. ¿Qué película, sí? A ver, la de El Valle Encantado. Oye, y vosotras, contadme, ¿qué habéis hecho durante esta semana? Hemos hecho, en la Semana Cultural hemos ido de Soldados Imperiales de Star Wars y hemos tocado su canción. La flauta. La flauta. La flauta dulce, hemos visto películas, nos han dado entradas. Y nos la hemos pasado muy bien. La habéis pasado muy bien. Hemos puesto, han venido también unos soldados imperiales, un soldado imperial y Darth Vader de nuestra clase. ¿Qué es lo que más os ha gustado de toda la semana? Hecho todo, todo, todo. Realmente hemos visto que han sido unos días de muchísimo trabajo. Tenemos que decir que ¿cómo se coordina todo esto? Sois las coordinadoras, ¿cómo conseguís coordinarlo todo? Bueno, todo parte del plan lector del centro. Somos un grupo de 5 miembros y entonces empezamos ya desde principio de curso un poco a fraguar todo esto, ¿no? Elegimos el tema en un consenso siempre con todo el claustro y ya luego, bueno, pues se empiezan a proponer ciertas actividades a las que cada uno se inscribe si le apetece o no, o si no hace otro tipo de actividad. Y así pues más o menos vamos intentando coordinar dentro del grupo en el que formamos el plan lector. Hay gente de infantil, de primaria, tanto de los pequeñitos como ya de los mayores, y ya estamos los de secundaria, ¿no? Para que haya un poco un consenso entre todos, porque claro, es un centro que es desde infantil hasta secundaria, puede ser todo un poco caótico si no hay una unión entre todos entre todas las partes, ¿no? Bueno, pues que estamos aquí de fiesta y nos lo estamos pasando súper bien. Hay mucho ambiente. Y estamos bailando. ¿Y qué es lo que más ha gustado de la Semana Cultural? Pues que hemos hecho pocos deberes. Que hemos hecho pocos deberes y que nos lo hemos pasado muy bien. Hemos hecho un lindo. Y hemos hecho teatro, hemos bailado, hemos cantado. Nos hemos divertido mucho. Y hemos bailado también. Hemos bailado. ¿Vosotras qué habéis hecho? Que sois las más mayorcitas casi del cole. Pues la profesora de plástica vino a todas las clases de secundaria y nos preguntó si queríamos participar en el baile. Los que querían participar y los que no hacían un corto con su tutora. ¿Lo estáis pasando? Sí. Venís muy guapas, ¿no? Sí, gracias. Es la quinta Semana Cultural. Os vais a ir superando cada año por lo que vemos. Empezamos en la primera, estuvimos en la primera, mejor dicho. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Sí, cada vez el grado de implicación es mayor. La gente se va animando y a última hora. Esto se hace con mucho trabajo por parte de todos. Mis compañeros ruedan en sábado y domingo. Las clases se han dado. Lo que pasa es que, bueno, vamos rodando. Todo esto es tiempo que quitamos de nuestra familia. Y ahora todo el mundo se ha implicado. Cada vez, cada año más. Y los chavales además esperan pues un poco la sorpresa de qué va a ser la Semana Cultural. Pues nos gusta cuando es la Semana Cultural y eligen cosas. Oye, esta semana
A mí me gusta la Semana Cultural porque damos cosas guays y me encanta. A mí me gusta la Semana Cultural porque vamos en ropa de calle y hay muchas fiestas. No sé, porque no hay que hacer deberes. Porque hay que hacer películas y no nos mandan deberes nunca. Y no tenemos que ir a ver. Bueno, porque no hay fiestas, damos cosas interesantes. ¿Por qué os gusta la Semana Cultural? Porque hacemos cosas como bailar o ver películas. También bailar. Y algunas veces vamos al salón de acto a ver actuaciones. A mí me gusta la Semana Cultural porque nos disfrazamos y vemos pelis guays. Porque nos lo pasamos bien. ¿Os gusta disfrazaros? ¡Sí! ¿Y os gusta bailar? ¡Sí! ¿Queremos veros bailar? A ver, venga, bailar. ¿De qué vienes disfrazada? De la Bella. ¿Y a ti qué te gusta de esta semana en el cole? Que no hacemos deberes. ¿Que no hacéis deberes? ¿Y qué hacéis entonces? Vamos al teatro y nos vamos a jugar al patio y ya está. Estamos aprendiendo muchas cosas porque estudiamos todo. Muy bien, ¿y tú de qué vienes disfrazado? De buenos días. Hola, qué guay, gracias chicos. Pues felicidades y gracias por invitarnos como siempre. A vosotros, muchísimas gracias. Bueno, quien pudiera volver a tener esa edad y participar en la Semana Cultural y pasarlo también. Nos vamos, que nos hemos pasado un poquito de tiempo. Mañana lo volvemos y no pasa nada. Tengan buena tarde. Gracias a todos los que nos atendieron. Adiós.